Okay, entonces cuando el minero se siente mal, muchos quieren que sus hijos ya no sean mineros, pero no toman las medidas, o sea, necesarias también para ellos poder vivir un poco más. Entonces ellos están conscientes de que van a fallecer, pero no se cuidan una gran parte. Entonces, ¿qué pasa cuando el minero ya se siente mal? Sabe que no va a poder hacer estudiar mucho a los hijos, entonces va a ir meter a los hijos varones. Hijo, deja ese libro, deja ese cuaderno, eso no te va a dar de comer. Vos tienes corotas, dicen. Corotas son bolas. O sea, vos eres varón, tienes pelotas, entonces vamos a la mina. Entonces ellos ya sienten, entonces ya le va preparando también al hijo para que él también, o sea, pueda subsistir. Aquí la única actividad, lo que más predomina, es la minería. Para ser minero no hace falta estudiar, solamente ganas. Entonces, generalmente los hijos mayores vienen de nuevo, vienen a las minas, dejan el colegio, la escuela o a veces hasta la universidad. Aquí las universidades estatales, por ejemplo, disculpen la palabra, una mierda. Aquí mañana, tarde, noche. Hay puentes de una hora, hora y media, 2 horas. Entonces, ¿en qué momento uno va a estudiar? Entonces muchos quieren estudiar y trabajar, pero como van mañana, tarde y noche, es difícil. Ok, síganme por favor.